Muy buenas a todos chicos y bienvenidos una vez más al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Grand Theft Auto 5, en el que hoy vamos a hablar de las posibles recompensas o posibles nuevos easter eggs que podemos encontrar dentro del Grand Theft Auto 5. Y es que resulta que seguramente van a aparecer nuevos easter eggs o nuevas recompensas, las cuales vamos a poder ver y disfrutar dentro de este juego. Antes que nada, pediros un gran like si os gusta y que como no lo compartáis con vuestros amigos para que más gente se entere de esto. No me enrollo mucho más chicos, así que nada, como bien digo, reventar el botón de like. Y si os gusta este tipo de vídeos, no dudéis en que traeré muchísimos más. Ahora sí, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar hablando de un nuevo posible easter egg. Son dos en total, así que voy a hablar del primero. El primero de todos sería la opción, la posibilidad de convertirnos en un mono gracias a un peyote. ¿Por qué sabes esto, Cristian? Bueno, resulta que en Chilean Mystery en Reddit, os dejaré los enlaces en descripción, ¿vale? Que me los ha pasado Redfate. Te mando un saludo enorme, Redfate, y gracias por la ayuda. En otras palabras, se ha encontrado en los archivos diálogos, textos en los cuales podemos leer como dice: me he convertido en un mono, o un chimpancé, cuidado, tal. Ese tipo de diálogos, los cuales, por ejemplo, si te conviertes en una gaviota o en tal, la gente también dentro del juego lo está diciendo. Con lo cual sería muy curioso. Como digo, esto es una posibilidad, son posibles nuevos easter eggs o posibles nuevas recompensas. No estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero bueno, en caso de que ocurra, para que sepáis que yo os informo de esto en cuanto me entero. También, por lo que he estado leyendo, puede ser que haya nuevos peyotes dorados, uno o dos nuevos peyotes dorados, los cuales, como bien sabemos, nos hacen convertirnos en animales especiales. En este caso, como bien he dicho, un mono. Sería muy curioso, chicos, que pudiéramos convertirnos en un mono. Como digo, no sé si podrá ocurrir, no sé si será verdad, pero lo que sí estoy seguro es que si se pudo con un Bigfoot, ¿por qué no con un mono, no, chicos? Vale, chicos, vamos a comenzar con el segundo posible easter egg que tendríamos en GTA V. El primero no le he dado mucha importancia porque lo de ser un mono solo tenemos un poquito la consideración de que lo dijo un tío en Chile al Reddit. Creo que la comunidad inglesa o americana también han hablado de ello, con lo cual no estoy seguro, ¿vale? Pero bueno, he querido informaros por si acaso sale, pues oye, mira, por lo menos ya sabíais algo acerca de eso, ¿vale? En segundo lugar, vamos a hablar de algo muy curioso y muy importante, y es que vamos a hablar del Omni que se añadió, digamos, tras la nueva actualización del DLC, el cual todavía no hemos visto. Pues bien, resulta que no lo hemos visto ese Omni ni en un minijuego, no lo hemos visto en ningún lado de GTA V, ni modo historia, ni modo online. Es muy curioso eso, chicos, porque que añadan un Omni es para que nosotros lo veamos, para que nosotros, yo que sé, lo conduzcamos, para que nosotros en un minijuego lo podamos ver, interactuemos con él, ¿no? Pero lo curioso viene es que todavía hasta la fecha no lo hemos encontrado, con lo cual ya te da a entender que puede ser un easter egg, porque si están los archivos y podemos acceder a él, es porque a lo mejor sí está activo para verlo, para usarlo, etcétera. Bien, chicos, todo esto cobra sentido cuando nos vamos a una cuenta de Twitter que se llama GTA 5 Bigfoot. Quiero destacar que esta cuenta llamada GTA 5 Bigfoot, desde hace mucho tiempo, desde el 2013, siempre ha dado como tweets un poco raros que la gente no entendía, pero que obviamente eran pistas para el misterio, y os voy a explicar por qué. Ya sabemos que hay un Bigfoot en GTA 5, el tema del peyote y demás. Pues bien, esta cuenta desde el 2013 ya tuiteaba cosas sobre el Bigfoot, pero no el Bigfoot que sabemos que está en el modo historia, que es falso, ni nada, del Bigfoot que vemos con la mira térmica en una de las misiones. Lo vemos gracias a que el peyote de hecho está localizado ahí cuando en Next Gen lo pusieron. Os explico, esta cuenta llamada GTA 5 Bigfoot tuiteaba cosas sobre bajo la niebla, tal, en el bosque al lado de no sé dónde, bajo la niebla, poniendo los condicionantes donde lo podemos encontrar ese peyote dorado y donde veíamos el Bigfoot, ¿no? Al comerlo. Bien, es curioso eso porque si es una persona que no sabe nada, ¿cómo coño va a saber que está ahí situado? Y esos son los condicionantes si nadie lo sabía, ¿no? Ni sabíamos que estaba. Bien, hace poco, el 21 de enero, puso el siguiente tuit: si de rojo, o sea, perdonad, si el azul es rojo y el rojo es azul, hablando de la inversión de colores, de alfa a omega, el futuro no podrá ser visible. Os explico, ¿vale? Si el azul es rojo y el rojo es azul, habla de la inversión de colores, ¿vale, chicos? Como sabemos en el misterio, tenemos la inversión de colores ahí a pie del cañón. Dice, de alfa a omega, de alfa a omega es del inicio al final, ¿vale? O sea, del principio al final. The future will not be visible, o sea, el future no será visible. ¿Pero qué es el future? Muy bien, aquí es donde viene todo lo curioso. Future no es ni futuro ni es ninguna palabra en otro idioma. Resulta que es un anagrama, chicos, es tal cual, un anagrama que haciendo una sucesión de segregate and rearrange, ¿vale? Ya sabemos que en el mensaje del Omni de Zancudo tenemos la frase segregate and rearrange, que significa separa y reorganiza.
Si hacemos esa separación, si hacemos esa reorganización y hacemos bien el anagrama, significaría true UFO, UFO verdadero, significaría el tweet correctamente. Si de azul a rojo, perdonad, si el rojo es azul y el azul es rojo de alfa omega, el verdadero ovni no será visible. Básicamente, chicos, nos está diciendo que ese ovni que nos metieron en los archivos puede ser una de las posibles recompensas las cuales tendríamos que encontrar. Muy curioso, chicos, muy curioso, porque de ser así estaríamos ante uno de los mayores easter eggs. Y quiero que os quedéis con esto por si realmente ocurre. Quiero que sepáis que en este canal, pues bueno, os he dado esta información, etcétera. Es muy curioso, chicos, y me llama muchísimo la atención porque, claro, haciendo ese segregation rearrange es un anagrama que dice true UFO, o sea, UFO verdadero, ovni verdadero. ¿Y qué pasa? O sea, es como que nos está diciendo que si no hacemos bien las cosas, si no hacemos bien los pasos para resolver el misterio, no veremos ese ovni verdadero. ¿Y qué sería un ovni verdadero? Que pudiera ser controlado por alienígenas, que pudiéramos controlarlo nosotros, o que fuera el verdadero ovni del propio mural del Monte Chilia. Pues bien, chicos, básicamente quería enseñaros estos dos posibles nuevos easter eggs que pueden aparecer en GTA V y sobre todo daros la explicación de este segundo porque es el que más curioso me ha parecido. Nada, chicos, no me voy a enrollar mucho más, voy a seguir investigando este tipo de cosas y si encuentro algo nuevo, no os preocupéis que lo tendréis inmediatamente en el canal. Nos vemos mañana a las 9:30 hora española con un nuevo vídeo seguramente de GTA V. Un saludo, sed felices y hasta mañana, chicos. Adiós.